Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una emisión más de Global TV News. Mi nombre es Andrea Plancarte. Yo soy Timoteo González. Y este es el resumen de las noticias. Acompáñennos a verlos. Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para detener un incendio en una casa ubicada en la calle Revolución de la colonia El Águila. El mismo fue ocasionado por un cortocircuito y se confirmó la muerte de un sujeto, además de dos personas con crisis que fueron atendidos por la Cruz Roja. Habitantes de la ranchería San Marcos, a la altura de la carretera Villahermosa-Jalapa, cerca del poblado Astapa, bloquearon la circulación para protestar a la alcaldesa de Jalapa, Esperanza Méndez, la pavimentación de su carretera, ya que lo había prometido y hasta ahora no les ha cumplido. Extrabajadores de Macuspana se mantuvieron a las afueras del Congreso de Tabasco para pedir que se interviniera en el caso de laudos del ayuntamiento. Un ladrón entró por la ventanilla de un Oxxo en la madrugada de este miércoles al encontrar las puertas cerradas. En menos de 5 minutos, robó dinero y varios artículos del establecimiento de 27 de febrero, esquina La Ceiba de 1 de mayo, en compañía de dos cómplices. Durante una visita que hicieron diputados del PRI al Hospital Gustavo A. Rovirosa, el director del nosocomio Francisco Gutiérrez acusó que el uso del carrito de supermercado se hizo de forma deliberada y que la grabación se realizó con dolo. Los 115 caballos que fueron sacrificados en el rastro de Tenosique y enviados a Puebla para su comercialización se encontraban sanos. Así lo afirmó Olga Piña Gutiérrez, directora de la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario. Luego de la viralización del video del Hospital Rovirosa en el que se traslada a un paciente del área de radiología en un carrito de supermercado, una nueva publicación mostró que, presuntamente, ese mismo carrito fue arrojado al área de basura del hospital. Coordinadores de las bancadas con representación en el Congreso del Estado recibieron de manos del secretario de Finanzas el paquete económico que incluye el anteproyecto del presupuesto 2018 de Tabasco, el cual contempla un monto de 48.269 millones de pesos. Respecto a las próximas aplicaciones de multas a través de registros audiográficos, el Colegio de Abogados Tabasqueños, AC, advirtió que la aplicación de fotomultas es una acción de inconstitucionalidad, puesto que la imposición de infracciones a través de cámaras fotográficas instaladas en las calles viola el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución. Partidos políticos con representación del PCT lograron revertir la determinación de los consejeros de dicho instituto respecto al PREPET, que incluía designar como integrantes del Comité Técnico de Asesores del Programa de Conteo Rápido Electoral a dos personas que residen en la Ciudad de México. De acuerdo con el Coneval, 1.192.812 tabasqueños no ganan el salario suficiente para comprar los productos de la canasta alimentaria, de acuerdo con el reporte al tercer trimestre sobre la evolución del índice de la tendencia laboral de la pobreza por intervalos del salario del Coneval. Debido a las quejas masivas interpuestas por delegados municipales y partidos políticos en la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad detuvo la colocación de nuevos medidores en las colonias de Villahermosa, confirmó Pedro Aldecoa, delegado de la dependencia. La directora del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela Marí, indicó que la rehabilitación del Planetario Tabasco 2000 quedará concluida hasta mediados del 2018, debido a que se está cambiando totalmente la fachada. El secretario de Seguridad Pública, Jorge Aguirre, dio a conocer en su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado que alrededor de 120 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública custodian a funcionarios públicos estatales. Aclaró que, de sentirse inseguros, también pueden solicitar la protección a otros trabajadores estatales de primer nivel. Entre 20 y 30 permisos para venta de petardos por temporada decembrina autorizó el Instituto de Protección Civil, principalmente de los municipios de Centro y Nacajuca, informó el coordinador Jorge Meriterán. A pesar de que el uso de un carrito de supermercado para el traslado de pacientes en el Hospital Rovirosa podría deberse a la falta de herramientas de trabajo, el secretario de Salud instruyó a los directivos de dicho nosocomio a investigar y, en su caso, sancionar a quien o a quienes hayan participado en el material expuesto en redes.
Agustín Carstens dejó el Banco de México en medio de la última y en una de las más difíciles etapas del sexenio del presidente Enrique Peña, cuando la deuda pública ha crecido a niveles nunca vistos, 44.5% del Producto Interno Bruto, y cuando la inflación ha resentido la disparidad en el tipo de cambio. A menos de 2 años de haber sido nombrado para liderar Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya dejó el cargo para dirigirse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El tiempo que duró en la petrolera, la producción de crudo se desplomó a niveles no vistos desde 1990, mientras que las importaciones de combustibles alcanzaron un máximo histórico. En México existe una falta de Estado de Derecho en sus dos vertientes más perniciosas, la corrupción y la impunidad. De no enfrentarse, México será un país más pobre, violento y con menores oportunidades de prosperidad, advirtió en un informe el Instituto Mexicano para la Competitividad. Este jueves, usuarios reportaron en distintas partes del mundo un fallo en el funcionamiento del servicio de mensajería instantánea de WhatsApp. Sitios y otras aplicaciones confirmaron dicha caída. Ante las acciones de los Estados Unidos contra el gobierno de Pyongyang, deben explicarnos a todos qué están buscando conseguir. Si quieren encontrar un pretexto para aniquilar a Corea del Norte, que lo digan directamente y que lo confirme la administración, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a periodistas. Desde la reforma energética, Comisión Federal de Electricidad anunció que iba a tener diversos cambios, entre ellos el más importante, la relación que iba a tener con el gobierno, los subsidios y la manera en que iba a entregar cuentas a la administración federal. Otro de los cambios que tuvo fue tratar de hacer un servicio más eficiente en teoría con todos sus usuarios. En Tabasco, una de las cosas que más alertó a la ciudadanía fue el cambio de medidores en diferentes dinámicas, una que incluía que las personas tenían que comprar tarjetas y pagar previo a su consumo una especie de saldo para que pudieran tener acceso a la energía eléctrica. Otros más, de los últimos ocurridos en las semanas anteriores, uno que tenía que ver con que el servicio iba a ser, aparte de que en tu correo electrónico ibas a recibir el recibo de luz, otro que incluía un medidor digital. Entre las cuestiones más polémicas que hacía este aparato era que podían cortarte la luz vía remota. Ya no iba a haber necesidad de que trabajadores de Comisión Federal de Electricidad llegaran a las inmediaciones de los hogares, se subieran a los postes e hicieran el corte de luz, sino que más bien desde oficinas centrales pudiera cortarse el servicio. Las personas que accedieron o que sin mucho que hacer tuvieron este cambio de medidor acusaron sobre todo que los precios de la luz se incrementaban exponencialmente, un 100, 200 o un 300%. Además, el contador Eduardo Sequeda, en un reportaje a través de YouTube, advirtió sobre los riesgos que estos nuevos medidores tienen en contra de la salud, ya que pueden ser cancerígenos. Emiten radiaciones aún más altas que los celulares y los hornos de microondas. Y respecto a esto, la Administración de Salud dijo que no tienen conocimiento de ello, no han hecho pruebas para saber si en realidad emiten este tipo de radiaciones, pero se afirma a través de este video. Sin embargo, en Canadá y en otros países, este tipo de medidores fueron rechazados por la misma situación debido a su alta radiación. Y el daño que se percibe será demostrado luego de una exposición continua a este tipo de medidores. Una razón más para evitar que la gente tenga contacto y acceso a estos nuevos medidores de electricidad. Una de las cosas que estuvo ocurriendo aquí en Tabasco fue que Profeco, a nombre de su delegado en Tabasco, Pedro Aldecoa, confirmó que el cambio de medidores habría de suspenderse aquí en Tabasco en general. Esto por las quejas masivas, fue la manera en que se calificó por parte de delegados municipales, usuarios, asociaciones civiles y hasta partidos políticos en contra de las condiciones en las que la paraestatal estaba realizando este cambio de una manera tal vez hasta abusiva. Ahora lo que vemos es que por parte de Comisión Federal de Electricidad en su zona de distribución sureste aún no ha emitido comunicados oficiales respecto a esta postura. Sin embargo, la autoridad, en este caso representada a través de la delegación de la Profeco, ha confirmado que en Tabasco se suspende el cambio de medidores. Sobre este mismo caso, la Profeco advierte que los medidores, las personas que poseen estos medidores pueden negarse al cambio, ya que estos tipos de medidores, por así decirlo, viejos, son
pertenencia de las personas dueñas de la casa, no de la Comisión Federal de Electricidad, así que no pueden obligarlos a cambiar su medidor. Muchas personas han comentado que este es un triunfo de la sociedad tabasqueña, pero Comisión Federal de Electricidad todavía le debe muchísimo a los usuarios en general de México. Hace unos días en Huixla, Tlaxcala, se reportó que trabajadores de Comisión Federal de Electricidad y habitantes de esa municipalidad tuvieron problemas porque ante un adeudo que tenía el ayuntamiento local, pues habían llegado a cortar el suministro de energía eléctrica a plantas potabilizadoras, a las encargadas de distribuir el vital líquido en esa comunidad. Obviamente los habitantes no se dejaron, retuvieron a algunos trabajadores, hubo conflictos con actos de bronca. Los trabajadores concluyeron que no iban a realizar el corte y los habitantes sentenciaron que si el ayuntamiento mantenía alguna deuda con Comisión Federal de Electricidad, era el ayuntamiento a donde tenían que ir a hacer el corte. No iban a permitir que el suministro del agua se suspendiera simplemente porque en el ayuntamiento habría falta de pago. Otra situación, fíjate Andrea, amigos del auditorio, que en Oaxaca, después de los sismos, muchas personas perdieron su casa. ¿Y qué crees? A estas personas les sigue llegando el recibo, aun cuando ni siquiera hay un hogar. Esto lo denunciaron en días pasados también en diferentes comunidades de Hidalgo y otras zonas afectadas en el estado de Oaxaca, donde la gente nos explica cómo puede seguir llegando un recibo cuando ni siquiera hay un hogar al que suministrar energía eléctrica. Bastante lamentable lo que ocurre entonces en Tabasco. Ya tenemos este precedente de cómo la gente se unió e impidió que se realizara este cambio de medidores. Tal vez haya que hacer algo a las personas que ya les realizaron este cambio, a las personas que ya les están cobrando vía electrónica, y que este ejemplo puede ser tomado en otras entidades del país para detener los abusos de una empresa que se dice de nivel internacional. Pues estas fueron las noticias del día. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Global TV News, solo por Global TV Online. Mi nombre es Andrea Plancarte. Yo soy Tonatiuh González Castillo. Y no se vayan porque seguimos con el programa Mente y Cuerpo, conducido por Omar Cerino y por Manuel Cerino. Después continuamos la programación con La Coyuntura, conducido por el doctor Uldarico Canto Taracena, y más tarde el análisis y la entrevista con la licenciada Marichuy Castillo.